El domingo 7 de septiembre se realizó el Te Deum Evangélico de Buin, uno de los primeros actos que abre el programa de fiestas patrias de la comuna. La ceremonia se llevó a cabo en la Iglesia Unida Metodista Pentecostal Dios Proveerá de Nuevo Buin. El himno nacional, a cargo de una banda y un cuerpo de coro polifónico, inició la jornada de agradecimiento con autoridades comunales. Estuvieron presentes el gobernador provincial Gustavo Marcos, los concejales Sandra Meneses, Hernán Enríquez Parrao, Nicolás Romo, Miguel Araya, autoridades del Consejo de Obispos y distintos pastores provinciales. El alcalde Ángel Bozán se dirigió a los asistentes. Para nosotros como comunidad de Buin, como ciudad, nos es muy grato que dentro del calendario de nuestras fiestas patrias, una vez más, y como es permanente desde hace muchos años, se realice un Te Deum evangélico para orar por la patria. Valoramos la paz de Chile cuando vemos por los medios de comunicación cómo en otros países las bombas destruyen edificios, personas, bienes, y la guerra se impone en otros lugares. Es ahí cuando nosotros debemos valorar que en nuestro país convivamos en paz, en armonía. Y agradecemos a Dios por ese hecho inmenso. Y también es muy valorable que nos reunamos en Te Deum Evangélico para orar por nuestra gran patria grande, que es Chile, y por nuestra patria más pequeñita, que es la comuna. Por eso les pido a ustedes que en sus ruegos tengan presente siempre el bien de Chile y el bien de nuestra comuna en cada uno de los aspectos. Uno de los pasajes de la ceremonia recordó a Marta Ramos, madre del alcalde, quien fue rememorada como una vecina con un fuerte carácter social a pesar de no haber estado ligada a cargos de dirigencia. Sobre la ceremonia, el alcalde Bozán y el concejal Hernán Enríquez se refirieron con mayor detalle. Una gran mujer que entregó valores y principios aquí en Buin y que no está, que la despedimos hace muchos años. Y esa mujer entregó valores y principios y eso no se ha perdido. Y esa es la madre de la primera autoridad de la comuna, que tuvo mucha oportunidad de conversar con ella cuando fui el último presidente de la Junta de Vecinos de todo el cordón Manuel Rodríguez. Este es un evangélico como es tradicional desde el año, desde el primer año que yo fui alcalde la otra vez, desde el año 94, que lo venimos haciendo con bastante participación, identidad y fervor acá con los diversos pastores evangélicos de nuestra comuna. Alcalde, ahí escuchábamos incluso una mención a su madre, algún pastor que dijo. Sí, mi mamá era de la Villa La Reja, pasaje 14 de febrero, siempre ahí. Y ella era muy solidaria y conversaba con mucha gente y siempre estaba relacionada con las organizaciones comunitarias desde el almacén de mi padre, digamos. Ella no era dirigente de nada, pero siempre estaba atenta a colaborarle al pueblo, a colaborarle a la gente más humilde y por eso que a veces en forma sorpresiva es nombrada, porque que ella caló hondo, pero no como política ni como dirigente, sino que en el corazón de la gente humilde que vivía junto a nosotros, la población La Reja, la Manuel Rodríguez, la Manuel Plaza, colaboraba con los niños de la banda, colaboraba con la Junta de Vecinos, con el Centro de Madres de aquella época, con todas las organizaciones. Ella siempre estaba colaborando con lo que podía dar nuestro negocio. Yo creo que esto es un gran avance para la comunidad cristiana, especialmente también para todo el pueblo cristiano de Chile y de Buin. Yo creo que hoy día nos vamos todos con una alegría, con una inmensa alegría y satisfacción de poder haber escuchado a los pastores que no tan solo oran por ellos, sino que también oran por las distintas autoridades de la comuna y del país. La lectura bíblica giró en torno al progreso y bienestar de Buin. Los pastores Luis Casas Cordero, Juan Palominos y José Hugo Molina de la iglesia Dios Proveerá nos entregaron sus apreciaciones luego del Te Deum. No hablamos en favor de nadie, ni criticando ni nada, porque los trabajos, las políticas que tiene cada uno es cumplir la labor que ha sido designado. Y agradecemos la presencia de toda la autoridad nuestra aquí en el Te Deum y para la comuna que siga creciendo y que sigan fortaleciendo lazos de familia, de amistad, porque sin duda estamos orando por eso.
Esta vez ha sido como un poquito más completo, en el sentido de que hemos tenido las autoridades a nivel regional, como es el gobernador. Hemos tenido las capellanías que antes no la habíamos tenido. Entonces, ha sido un poquito más bendecido el Te Deum en esa dirección. Por otra parte, también la ceremonia en sí, la liturgia en sí, se desarrolló en forma ordenada y con mucho ánimo, con mucha motivación para en el ámbito espiritual, para la gente. Yo creo que la gente se fue contenta esta vez. Podemos tener diferencia, pero la diferencia no lo haga más malo, sino que al contrario, saber la diferencia y llevarlos bien. Y sobre todo en nuestra comuna, y ustedes que son los medios, que sea de una gran bendición. Le agradezco a ustedes por participar junto con nosotros. Dios les bendiga mucho. ¿Algún mensaje a la comunidad huirense? Bueno, el mensaje a la comunidad huirense de que busquen el reino de Dios y de pueden acercarse al Señor a una iglesia a donde se alaba al Señor y donde encontramos la bendición de Dios. Con un templo lleno, el Te Deum evangélico culminó una iniciativa que acogió a gran parte de los vecinos que profesan la fe cristiana. Recuerda estar al tanto del calendario oficial de fiestas patrias con celebraciones y tradiciones locales.